Mónica Santamaría, una de las famosas Dalinas del programa Nube Luz que transmite Megavisión, fue encontrada muerta esta mañana en su residencia de Lima. Conmoción en toda América por la triste noticia. Queremos mandar un beso muy grande a toda la gente linda de Megavisión. Feliz día en ese tercer aniversario. Sigan con nosotros. Chao. Mónica Santamaría fue uno de los rostros fundadores del famoso programa Nube Luz. Tenía 21 años y un talento que la convertía en una figura promisoria. Versiones extraoficiales señalan que Mónica habría decidido terminar con su vida. Hace dos días había roto su compromiso sentimental. El día de hoy a las 10 de la mañana, llegando a la oficina, por una llamada telefónica, que parece que algún noticiero o algo había sacado la información de que Mónica había tenido este accidente. Entonces, lógicamente, yo lo primero que hago es llamar a su casa y me comunico con el padre. Y el padre me confirma la triste noticia, pues que Mónica, a todo indica que puede haber sido un suicidio. Ya, ustedes saben que esta versión es extraoficial. La policía tiene que investigar de qué se trata, pero porque no ha dejado ninguna carta, solamente se encontró un arma en su habitación, que se supone con la cual se ha suicidado. Nosotros presumimos pues que se trate de un desengaño amoroso, que pienso que esta chica que habrá tenido una depresión, se ha deprimido y ha tomado esta decisión, ¿no? Cosa que lamentamos mucho. Aparentemente la versión oficial de la policía que puede ser un suicidio porque tiene quemaduras en la boca. Entonces, pero lógicamente ya la versión oficial hará cuestión de una hora más o menos, llegó el juez, ha hecho levantamiento de cadáver y se la ha llevado a la morgue para hacerle la necropsia de ley, ¿no? ¿Estaba sola? ¿Cómo estaba? No, estaba sola, o sea, no ha habido otra persona ahí en su casa, su enamorado, su novio, parece que habían discutido dos días antes. Entonces podía ser, por eso nosotros atribuimos que puede ser un suicidio por un desengaño amoroso. La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo latinoamericano. Mónica era una de las favoritas de los niños. Este sábado se emitirá desde Lima a toda América un especial donde se evocará el trabajo de esta bella y simpática limeña que volcó todo su amor a los niños, aunque este no fue suficiente para aminorar su pena de amor. Hemos aprendido con los chicos, hemos hecho todo lo que hemos hecho por los chicos, hemos sabido llegar a ellos, ellos han aprendido a querernos, nosotros a ellos también. Creo que por eso somos las Dalinas de Nube Luz, no porque seamos una figura bonita solamente. Mónica murió en la mañana de ayer y las versiones extraoficiales señalan que se trataría de un suicidio producto de una depresión por el quiebre de una relación sentimental. Hoy día los diarios del Perú informan profusamente sobre la muerte de la bella joven y aunque aún no hay versión oficial de la policía y de la familia, se sigue manejando la tesis del suicidio. Algunos medios especularon que Mónica era adicta a la droga y caía en constantes estados depresivos. Ella sostenía una relación con el joven ejecutivo Tino Heredia, hijo del dueño de la licencia de una conocida bebida cola en Perú. Heredia, también se supo, habría sido llamado por la policía para explicar su relación con Mónica. Tanto él como la joven muerta pertenecían a la alta sociedad peruana y la prensa de ese país, por el momento, ha sido discreta al informar sobre el hecho. La ex Dalina fue velada en la parroquia Virgen de Fátima del exclusivo barrio Miraflores y en unos minutos más será enterrada en el cementerio Jardines de la Paz. Amplia información sobre el funeral de Mónica en el noticiero central de Mega Noticias. Mucho dolor y gran consternación ha causado en el Perú la súbita muerte de la Dalina Mónica, el ángel de los niños como la conocían aquí, aunque sus restos fueron enterrados esta tarde en medio del asombro de cientos de personas, todavía no se ha logrado esclarecer si se trató de un fatal accidente o de un suicidio premeditado. Esto es parte de lo que informó la prensa peruana, la que insiste en que se trataría de un suicidio, producto de una depresión por el quiebre de una relación sentimental. Ella se compró un arma porque la asaltaron y le robaron todas sus joyas. Y hoy día en la mañana quedamos a encontrarnos para ir a hacer compras y mientras cargaba el arma, se disparó el arma. Mónica Santamaría fue enterrada en el cementerio Jardines de la Paz de la capital limeña. Aunque aún no hay versión oficial de la policía y de la familia, se sigue manejando la tesis del suicidio. Algunos medios especularon que Mónica era adicta a las drogas y caía en constantes estados depresivos. Ella sostenía una relación con el joven ejecutivo Tino Heredia,
hijo del dueño de la licencia de una conocida bebida cola en Perú. Heredia, también se supo, habría sido llamada por la policía para explicar su relación con Mónica. Tanto él como la joven muerta pertenecen a la sociedad peruana. Es realmente una pena, hasta ahorita no lo puedo creer, que tan joven, siendo tan joven, tan bonita y con tanto carisma, tanto futuro, haya muerto de esa manera. Es muy triste, de verdad. Los niños no creo que lo olviden tan fácilmente porque realmente era una hada madrina para ellos. Era muy linda. Sé que en Chile los niños quieren mucho al programa de Nube Luz y los ven siempre. ¿Qué les podrías tú decir a los niños de Chile? Bueno, les diría que la recuerden con mucho, muchísimo cariño, que jamás se la olviden y que ella está en su nube, viéndolos desde arriba y los va a cuidar bastante. Quiéranla mucho, aunque ya no esté entre nosotros. Aquí estoy. ¿Y tú no estabas conversando con los mentores? Estaban pensando en qué cosas que querrían ser cuando sean grandes. Hay muchas profesiones, ¿no es cierto? Y eso es seguro que cuando tú crezcas, la profesión que tú elijas se va a hacer realidad y tus sueños se van a cumplir y tú vas a ser el mejor. Informe de nuestro corresponsal Carlos Schumann. La muerte de Mónica Santamaría, una de las más importantes estrellas de la televisión para programas infantiles de Latinoamérica, no es comprendida hasta hoy por muchos de sus admiradores, adultos, jóvenes y niños. Nadie se explica por qué tuvo que poner fin a su vida o ser asesinada. Me parece mentira, porque a la vez parecía una persona que estaba cerca de nosotros, porque, o sea, era como de nuestra edad y entendía a los niños, todo, y es difícil. No lo entiendo, no sé por qué, tenía todo, o sea, no sé. La policía en estas primeras 24 horas de investigaciones no ha determinado aún el motivo de la muerte. Bueno, la verdad es que hasta el momento no tenemos ni una versión oficial, ¿no? De parte de los resultados de la investigación. ¿Estas continúan? Así es, continúan las investigaciones. Se dice que hay dos versiones, una que podría ser un asesinato, otra un suicidio. Bueno, así se dice, ¿no? Es cuestión de que esperar los resultados de la investigación. Hay dos hipótesis. Una, la que han dado sus familiares al canal local para el que trabajaba, y refiere a que estaba limpiando una pistola de 9 milímetros y que en forma casual apretó el gatillo. La otra versión es la hipótesis de la policía que habla de un posible suicidio, ya que la popular animadora fue encontrada en su cama muerta, con el arma entre las manos y vestida como si recién hubiera venido de una fiesta. Ella lucía un traje elegante, de noche, de lentejuelas y colores. La muerte fue entre las 3 y las 5 de la madrugada del día de ayer. Se dice que tuvo un desentendimiento con su novio, el dueño de la pistola, que se hallaba en permanentes situaciones depresivas, que estaba siendo tratada por un psicoanalista, que últimamente estaba poco comunicativa. Cualquier cosita la afectaba, entonces puede haber tenido un problema con el novio que le puede haber afectado y tomado esta decisión. No sé, la policía todavía va a descartar todas las posibilidades de saber cuál es la verdad de las cosas, ¿no? La policía nos dijo fuera de cámaras que se hallaron dos casquillos percutados en el baño del departamento de la bella Mónica y que eso abre otras puertas a la investigación, que tiene que ver con sus amigos o con allegados y por ende la posibilidad de un asesinato. En una iglesia del elegante distrito de Miraflores fueron velados los restos de la Dalina. Al mediodía hubo una misa de cuerpo presente a la que acudieron sus compañeros de trabajo y gente de la televisión. En el entierro de Mónica Santamaría se pusieron en relieve sus altas cualidades morales. Se apagó la alegría de una Dalina, pero el show debe continuar. La belleza y la simpatía de Mónica Santamaría estará presente en miles de niños latinoamericanos, incluyendo a los de Chile y a sus padres también. Desde Lima, Perú, para Tele13, informó Carlos Schumann. Animadoras del popular programa infantil peruano Nube Luz, que se transmite en casi toda América Latina y el Caribe. Según la empresa de televisión, la joven de 22 años se mató accidentalmente cuando limpiaba un arma de fuego. Sin embargo, la policía no descarta la tesis de un suicidio motivado por una desilusión amorosa. Según algunas fuentes, Mónica había terminado abruptamente un noviazgo que mantenía desde hace varios años con el hijo de un acaudalado empresario peruano con el que tenía planes matrimoniales. La empresa productora de Nube Luz informó que Mónica Santamaría dejó 3 programas grabados que serán emitidos a partir de este fin de semana. La muchacha era también una de las modelos más cotizadas de Perú. Una de las más importantes estrellas de la televisión para programas infantiles de Latinoamérica, no es comprendida hasta hoy por muchos de sus admiradores, adultos, jóvenes y niños. Nadie se explica por qué tuvo que poner fin a su vida o ser asesinada. La policía en estas primeras 24 horas de investigaciones no ha determinado aún el motivo de la muerte. Hay dos hipótesis. Una, la que han dado sus familiares al canal local para el que trabajaba, y refiere a que estaba limpiando una pistola de 9 milímetros y que en forma casual apretó el gatillo. La otra versión es la hipótesis de la policía que habla de un posible suicidio, ya que la popular animadora fue encontrada en su cama muerta
con el arma entre las manos y vestida como si recién hubiera venido de una fiesta. Ella lucía un traje elegante de noche, de lentejuelas y colores. La muerte fue entre las 3 y las 5 de la madrugada del día de ayer. Se dice que tuvo un desentendimiento con su novio, el dueño de la pistola, que se hallaba en permanentes situaciones depresivas, que estaba siendo tratada por un psicoanalista, que últimamente estaba poco comunicativa. Cualquier cosita la afectaba, entonces puede haber tenido un problema con el novio que le puede haber afectado y tomado esta decisión. La policía nos dijo fuera de cámaras que se hallaron dos casquillos percutados en el baño del departamento de la Bella Mónica y que eso abre otras puertas a la investigación, que tiene que ver con sus amigos o con allegados y por ende la posibilidad de un asesinato. Carlos Truman. Los peritajes de absorción atómica, balística, forense y otros realizados en el cadáver de Mónica Santamaría dieron resultados positivos y determinan. La bella animadora de televisión se autoeliminó en la madrugada del domingo último. En conferencia de prensa, la policía peruana dio a conocer los detalles de las actividades que ella realizó el fin de semana. Concluimos, se ha establecido que Mónica Santamaría Smith se suicidó disparándose con la pistola Sig Sauer, la misma que tomó con ambas manos y orientó a su cavidad bucal a corta distancia. El sábado en la noche, en una fiesta de matrimonio, ella tuvo una discusión con su novio porque un joven admirador la asediaba. Ella subió un taxi, fue a casa de sus padres, sacó su auto, se dirigió a casa de su novio, le dejó una grabación, sacó su pistola, fue a su casa después y a las 2:30 de la madrugada se disparó en la boca. En menos de 4 días, la policía peruana cerró uno de los casos más sonados de los últimos tiempos en el mundo de la televisión latinoamericana. Este es el set donde semana a semana se graban los programas de Nube Luz. Luce triste y vacío por la ausencia de Mónica, la más alegre de las Salinas. Ella ahora descansa en paz. Desde Lima, Perú, para Telenoche, informó Carlos Schumann.